Carlos. Ocelote. ¡Hombre, Medina! ¡Hola! ¡Estás esperando! Toma, cógeme. ¿Lo estás cogiendo? Me llevo unas cuantas partidas jugando ya y tengo un poco de hambre, así que... ¿Vale? No sé. Si queréis formar parte de esto, todas las semanas inscribíos en la ESL Go for LOL de Dominos y aquí estaré. Aquí es donde jugamos los jugadores, donde entrenamos. Aquí es donde pasamos horas y horas entrenando la oficina, pero eso nos interesa. Aquí dentro hay habitaciones de los jugadores, donde hay jugadores ahora mismo y no queremos molestarle, ¿verdad? Hay jugadores más que yo creo que hasta ahora están durmiendo. Esta es mi pequeña habitación y mi pequeña oficina también, se puede decir. Lo de pequeña, por algo, lo digo por decir. Y mi cama, mi ordenador, todo lo muy bien que quería tener. Putia, perdona, eh. Lo dices por la partida, pero si me la has dejado hecha. Sí, tío, si te la has dejado hecha, una pena. Además, llevaba ya unas cuantas horas jugando y la verdad es que ya no tengo ganas ni de jugar al LoL, vaya. Yo es que ayer estuve en la competición de dominos de la SL y la verdad es que no tengo nada de ganas de jugar. Pues hay un montón de cosas que hacer. Venga, vente. Pues vamos. He visto que además streameas tú, ¿no? Sí, streameo en Twitch, Twitch TV a Medina. Qué bien, tío. La verdad es que yo creo que te he visto alguna vez jugar. Espérate. ¿Sí? Sí, creo que sí. Streameas en español, ¿no? Sí, sí, streameo para gente española. ¿200, 400 viewers por ahí? Sí, 100, 200. Sí, yo creo que te he visto antes. Vamos, estoy segurísimo, vamos. Las pizzas estas de Domino están bastante buenas. Bueno, más les vale, ¿no? Bueno, ¿y estás contento con lo que has hecho en tu vida profesional de videojuegos o cómo? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que bastante, porque bueno, son muchos años no jugando y muchos torneos que hemos caído, etcétera, así que es una experiencia y un conocimiento que bueno, no lo cambio por nada, la verdad, y que espero que alguna vez también puedas vivir tú, la verdad. No, sí, claro, puede ser que sea el sueño de mucha gente, ¿no?, lo que estás viviendo tú, porque creo que mucha gente tiene la ilusión, ¿no?, de llegar a ser lo que tú has sido y tú eres. Es una cosa, la verdad es que es una cosa que parece como que no se puede, como imposible a la que llegar. Ya, pero mucha gente quiere llegar a lo que has hecho tú, ¿no? De jugar solo jugando y llegar a ganar cantidades increíbles de dinero y poder vivir pero de ello. Pero en realidad no es imposible, yo no he nacido con ningún talento especial, yo lo que he hecho es trabajar mucho, entonces todo el mundo puede conseguirlo. ¿Y ahora mismo qué piensas del juego ahora mismo, del League of Legends? ¿Te mola? ¿Te sigue molando? ¿Te mola más que antes? Menos hombre, que antes. Mola más que antes, y más si juegas en un modo de competición y tal, y juegas las competiciones, pues mola más, porque ganas dinero y demás, y está bastante bien. Sí, la verdad es que cuando juegas en serio contra gente buena, se hace cada vez más y más divertido. Y no, la verdad es que juegas muy bien, tío, la verdad. Y además de lo que vi en la Go for LOL de Dominos, jugaste, vamos, de lujo. No, muchísimas gracias. Bien merecido, la verdad. Bueno, Medina, la verdad es que es un día divertido, hemos hecho de todo, sí. Comiendo pizza. Sí, nada. Así que te agradezco mucho que hayas venido, la verdad. Bueno, pues sí, Manu.
metido? Una cosa, tío. Hola, muchísimas gracias. Vaya, está firmado y todo, en un detalle. Espero que nos veamos pronto. No, pues si repites MVP nos veremos pronto seguro, tío. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, primer mes, primer MVP. ¿Quién será el siguiente?